Amigos de P1, bienvenidos. Como habíamos prometido, última parte de la vida de Néstor Jesús García Veiga, la hermosa historia del nene García Veiga, este piloto que nos ha devuelto a lo largo de las últimas tres semanas el romanticismo de una época que ya pasó, cuando el automovilismo tenía otros códigos. Lo hemos visto con él, pero también lo hemos repasado con Monguzzi, con Ruesch, por nombrar solamente a los de este año, y por supuesto con Castellano, con tantos pilotos que a lo largo de estos siete años de P1 nos han permitido comprobar cómo era el automovilismo allá por los años 60, 70 y hasta comienzos de los 80. Recordamos la hermosa historia de Jorge Cupeiro también, que descanse en paz, que nos dio una entrevista larguísima en la que repasó desde su niñez hasta su retiro de las competencias por los mismos motivos que hoy escucharemos de García Veiga. Cambió el automovilismo, cambió el mundo, pero el deporte en Argentina cambió un poco más. Lo contó Eduardo Bouvier hace algunas semanas cuando repasamos la historia de la Fórmula 4 en su vivencia, la de presidente, piloto primero, presidente después de la APF4, cuando se dejó de tener la visión del dirigente para hacer que tome impulso un deporte o los pilotos y lo hagan crecer y crezcan también y desarrollen la actividad con más profesionalismo y más cantidad y calidad para darle lugar al negocio. Y no está mal porque el negocio es el que alimenta el automovilismo. Nadie está renegando del negocio. Sí, de cuando se trastocan tanto los valores a punto tal que el negocio pasa por arriba del deporte y mucho más aún si pasa por arriba de la vida, de las condiciones humanas, de las necesidades y prioridades, fundamentalmente de una actividad deportiva. García Veiga va a repasar hoy primero su paso por la Fórmula 5000 en aquel año 1974, después de haber estado en las 24 horas de Le Mans junto a Rubén Luis Di Palma con el equipo de Francisco Mir, esa Ferrari Daytona que lideró 19 de las 24 horas en su categoría hasta que se rompió el embrague y debieron abandonar. Y con ese impulso y con Leste Berta también incluido en el proyecto, tanto en la Ferrari como en la Fórmula 5000, intentaron hacer una campaña en Estados Unidos que lamentablemente no salió bien. Y aquí vamos a hacer una aclaración antes de escuchar a García Veiga. Es que justamente por esos códigos, por esa forma de mirar desde lo humano el deporte, probablemente es que el nene no haya querido profundizar tanto en un tema que fue más propio de Berta y de Mir que propio suyo. La realidad es que aquel auto que hizo Berta por encargo de Mir para Fórmula 5000 en Estados Unidos llegó tarde, estuvo perdido un tiempo, después quedó incautado, Mir no lo usó pero tampoco se lo devolvió a Berta, pero eso es una historia que García Veiga no quiere contar, prefiere no contar. Entonces él cuenta su parte, que empezó corriendo con un Lola, después con un Eagle y finalmente corrió una, ni siquiera corrió, probó en una carrera, en un circuito con el auto de Berta cuando ya estaba terminando completamente el proyecto. Después vendrá a Argentina, correrá en Turismo Nacional, cuando creía que se retiraba tuvo la oferta de correr para Peugeot, repasará su paso anterior por el equipo Fiat a fines de los 60 cuando brillaba en el Sport Prototipo, a punto tal de ganar el campeonato del 70. Contará un par de anécdotas que probablemente muchos no sabían, como que él era el primer candidato a ir con Reutemann al equipo de Fórmula 2 del ACA en 1970, cosa que pocos sabían y que García Veiga lo cuenta hoy. Y después terminará hablando, además del club de pilotos, el motivo por el que la categoría nació, pero se derrumbó en tan poco tiempo, y dedicándole unas palabras a Rubén Luis Di Palma y Marito García, después de Carlos Pairetti, probablemente sus dos más grandes amigos en el automovilismo argentino. Bienvenidos a P1, última parte de la vida del nene García Veiga, el nene más rápido del mundo. Anduvimos tan bien que Francisco Mir nos invita al 74. Hacía dos autos él, ¿eh? Esto era para correr Fórmula 5000 en Estados Unidos y Canadá. Y Luis me dice, no, yo no voy. Yo me quedé. Luis, viste, no quería irse. Y bueno, Luis no acepta, yo sí. Yo le dije que sí, que iba. Que me voy con mi familia, que sí, bueno. Así que me voy y corremos con un Lola, compra un Lola,
con motores de Smith a Inglaterra, 5 motores, que yo voy con él a buscar los motores a Inglaterra. Y debutamos en Canadá. A mitad de año le hizo hacer Oreste, se puso en contacto con él, hicieron un chasis y fueron a mitad de año. Él lo desarrolló mientras nosotros estábamos en fin del 73. Ya empezó con el proyecto y lo mandó para allá, que de hecho el auto fue a Nueva York y se perdió. Y estuvimos como un mes para encontrarlo, y hasta que lo habían dejado a la intemperie, viste, con piezas oxidadas, llegó de Nueva York a California. Cuando lo encontramos, que un amigo de aerolíneas lo ubicó, creo que fue algo así. Y bueno, y ahí sí se hizo el auto y lo terminaron allá, no al principio de año. Al principio estaba con el Lola y después hizo un Eagle. Y después llevó el de Oreste, pero él no quería que... El tipo quería hacerse conocido acá en el... No era del palo y había entre Oreste y... Lo trataba mal a Oreste, viste. Sí, la verdad que no se portó bien. Si se hubiera portado bien, hubiéramos llegado a bastante mejor. Las cosas hubieran andado mucho mejor. Con una convivencia distinta. Bueno, en Canadá llegué quinto, ganó Andretti. Estaba James Hunt corriendo. Scheckter había salido campeón el año anterior. Pero yo no tenía muy buena relación, yo estuve hasta mitad de año con él. Y un agente de Estados Unidos, unos italianos, me dijeron, no, quiero que te quedes acá, que termines el año corriendo con nosotros. Yo me quería volver, ya cuando a mitad de año yo me quería volver. Viste, la relación no era buena, con Oreste tampoco había sido buena. Y a mí no me cumplió en cosas que me, viste, no hicimos contrato, nada, y no me cumplió. Y bueno, estos tanos me hicieron quedar y le compraron el auto a Scheckter, al campeón del año anterior, a Jody Scheckter. Corremos dos carreras, corremos en Riverside, que llegué quinto, sexto, y llegué y corrí en Laguna Seca, que también anduve bastante bien, y después me vine, a fin de año me vine. Pero no fue, no, la verdad que no me fue bien. Fue un 74 que mejor que quede en la historia. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Logra cosas más grandes cada día. Renault Kwid E-Tech, 100% eléctrico, 298 kilómetros de autonomía. Bueno, yo cuando llego de Estados Unidos, ya yo quería dejar de correr. Ya había corrido 10 años profesionalmente y quería hacer otras cosas. Tenía una sociedad con mi padre y mi hermano que habíamos tenido toda la vida, con el tema hacienda, carne, camiones, frigoríficos. Quería dejar y me llaman de Peugeot y la verdad que me gustó la idea.
Martín Cristi debutó conmigo. Sí, una carrera, una gran premio en la montaña. Voy a Córdoba a recorrer la ruta y voy a visitarlo a Picho Pascualini y a Marimón. Y le digo, ¿sabés que no tengo? Ah, pará que tengo un amigo nuestro que te va a venir bien, que quiere correr, qué sé yo, un gran muchacho. La verdad que un divino, Martín Cristi, un divino. Y debutamos en el Gran Premio de la Montaña. Debutó conmigo. Corrí 3 años o 4 con Peugeot. Pero yo había corrido con Fiat acá, ¿eh? Yo salí segundo en el Gran Premio del 69 que ganó Castañón con la Coupé Fiat 1500. 12 oficiales fuimos. El Lole, Zunino, Fernandino, Cacho Fangio, Carlito, le digo al Gordo Galuzzi, Carlito Pairetti quiere correr. Carlito Pairetti, yo. 12 éramos oficiales. Angelito D'Inesio, un montón. Salí segundo, me ganó Castañón. Fuimos al sur, largamos en Bahía. Corrí 68, 69, 2 años creo que corrí con Fiat, con la Coupé 1500. Nos llaman a Reutemann y a mí me llaman cuando vamos para ir. El equipo del ACA de Fórmula 2. Y cuando salimos de la reunión me dice, yo era campeón ahí, en el 70. Y Lole corría había corrido alguna carrera con el Guaira. Pero no tenía campaña y con el Ford angostado había corrido. Y me dice, vamos a tomar un café. Bueno, vamos. ¿Qué va a hacer? Nos ofrecían $14 por día para vivir. ¿Qué no? ¿Viste que no nos alcanza? Y me dice, ¿vos qué haces? No, le digo, yo no voy. Yo tengo... Cobraba 1,5 millones de pesos por mes. Un auto valía... eran 2 Coupé Chevy 0 kilómetros todos los meses. Y yo venía... Cero la. Te venía bien. Me venía bárbaro. Le digo, no, yo me quedo un año acá y después a fin de año, si me invitan, a lo mejor voy. No estoy arrepentido, ¿eh? Pero se manejaba muy bien abajo. Manejaba muy bien arriba, pero abajo también manejaba muy bien. Y en el automovilismo, para que te vaya bien, tienen que manejar bien abajo y arriba. Para que te vaya bien en todo sentido. Ganando plata y ganando carrera. Hay que manejarse bien en los dos lados. Y yo abajo del auto no me manejaba muy bien. Y arriba del auto, no sé, ustedes dirán, arriba del auto hacía lo que podía. Qué sé yo, porque hay gente más habilidosa que otra. En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto.
Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. De Luis Di Palma, ¿qué te puedo contar? Un grande, Luis, fue un aparte de ser un gran piloto, es de los pilotos antiguos, digamos. Le gustaba meter mano y lo hacía las cosas muy bien. Él, muy trabajador, encima en los autos todo el tiempo. Y la verdad que no fue un técnico mecánico de estudio, sino que, no sé cómo le llaman a estos tipos, un intuitivo de esos que saben sin estudiar. Porque la mayoría de los que saben han agarrado los libros, y Luis no. A los libros le esquivábamos bastante. Nos gustaba andar encima de los fierros y andar en los autos. Con Luis nos criamos juntos. Antes de correr teníamos 18 años y a veces me venía y me decía, ¿te presta el viejo tuyo la camioneta? Mi viejo tenía una Apache, una Chevrolet Apache. Sí, me la presta, sí, cómo no. Y nos veníamos a Buenos Aires a traer los motores, a buscar repuestos. Cuando no tenía él la camioneta, el padre tenía una camioneta Ford. O la tenía ocupada, así que en moto hemos corrido juntos, los tres, con Carlitos Marincoví. Nos criamos juntos, nos criamos en el pueblo, ¿te imaginas? De misma edad, como... Sí, la verdad que tuvimos una gran relación, una gran amistad tuvimos con Luis. Marito, un gran tipo, gran piloto. Somos como de la familia. La semana pasada estuvo acá en casa y duerme. Yo con mi mujer tenemos tres hijos y los tres viven afuera. Así que tuvimos una cena en la casa de unos amigos y le digo, bueno, a lo mejor terminamos medio tarde, venite a dormir a casa. Así que sí, se vino a la tardecita, estuvimos todo un... Tenemos una gran amistad de toda la vida, gran persona. Imposible ganarle cuando corría en karting. En karting era, no sé, la cantidad de carreras que ganó Marito. Y bueno, pero en los autos de grandes no tuvo la suerte que... Yo creo en el tema suerte, ¿eh? Sí. Yo he ganado carrera, por ejemplo, que te contaba de que he terminado con la goma desinflada. Y a él venía ganando y se le desinflaban las gomas dos vueltas antes. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Pero ha ganado carrera, pero bueno, no sé si lo que a él le hubiera gustado. Pero bueno, se gana y se pierde. Cuando nosotros trajimos los Datsun, trajimos 35 autos. Y trajimos porque fue con Cupeiro, con Carlitos Pairetti. Éramos 4 o 5 que empezamos las reuniones para traerlo. Arreglamos con Marubeni y Maquinaria, a ver si podíamos, que eran los que importaban los Nissan. Los Datsun, perdón. Y que había un gerente que había estado en General Motors y que le gustaban las carreras, y les propusimos a cambio de la publicidad para la marca si podían traer los autos con unos costos accesibles para la categoría. Arrancamos bien y se tenían todos los autos juntos hasta que a los 4 o 5 meses había que... Marubeni no,
no nos dejaba tener más los autos juntos porque se le complicaba con el tema de los lugares. Eso. Decidimos darle uno a cada uno y ahí la mano del hombre degeneró la categoría. Ya en vez de ganar, cuando los autos andaban todos iguales, que hoy ganabas vos, mañana ganaba yo, después ganaba el otro, donde era carrera de pilotos, el Club Argentino de Pilotos le pusimos porque los pilotos definieran que un día ganaba uno, otro día ganaba otro. Después empezaron a ganar dos o tres carreras uno. Yo dije, le vendí el auto a Papo yo. Estuve medio año, estuve con los Datsun. Creo que debo haber sido alguno de los primeros que vendió el auto. Era bueno, la idea era buenísima, llenábamos los autódromos. Y estábamos todos las primeras figuras del momento, digamos. ¿Sí? En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Soy muy renegado yo con el automovilismo de hoy. Estoy muy renegado. El TC no es más TC, no existe más. El TC no existe más. Yo no sé cómo no le cambian la categoría, cómo no le cambian el nombre a la categoría. Porque el turismo de carretera es el que hicieron los grandes. Hasta década del 70, pongamos, 70 y pico. O lleguemos al 80, época de Satriano, de Moura, y después se acabó el turismo carretera, no existe más. Bueno, de hecho, que ustedes, los periodistas, cada vez, yo no voy a las carreras, ni estoy con otro deporte que después te cuento, viste que me lleva los domingos, pero no las veo porque no me divierte. Viste, no hay más sobrepaso, excedidos en cubierta, ejemplo. Ahora hicieron una pantomima que con estos autos nuevos que no sabés cuál auto es uno, cuál auto es otro. Con esos autos tendrían que organizar la CTC, si ponen esos autos, de ir a Europa, ponerle motores y hacer alguna campaña en Europa, de gastar un poco la plata que tienen, porque tiene mucha plata la CTC. Que vayan a correr, sí, a representar al país, eso sería bueno, con esos autos. Pero el turismo carretera desapareció. Aparte, la última del turismo carretera. Me contaban los otros días, porque yo voy muy, muy seguido a Recife. Yo vivo acá en San Isidro, pero voy seguido a Recife porque mi pueblo me tira y me tirará durante mi vida. Me contaban lo que gastan, yo no sé cómo hacen, lo que gastan por carrera los chicos que corren en el pueblo mío. Digo, ¿cómo hacen? Y estamos con el agua, sí, algunas maniobras, ¿viste? Pero bueno,
No nos explayemos mucho porque si no... Hay un cierto nerviosismo antes de largar hasta que te bajan la bandera. Creo que lo tenemos todos. ¿Viste? Hasta que te bajan la bandera, después, viste, estás en lo tuyo y te concentras en lo que estás haciendo. Pero no sé si llamarle miedo. No, yo creo que no. Pero yo creo que la seguridad cambió. Cambió la seguridad de los circuitos. Yo, por ejemplo, hablan de velocidades y de... El turismo de carretera, por ejemplo... Vamos al turismo de carretera que estábamos hablando. Le hacen gastar millones de pesos para hacer los motores y resulta que después le ponen una chicana para andar frenando. ¿Por qué no gastar millones de pesos en freno y dejar los motores? ¿Cómo es? Son carreras de auto. ¿Cómo va a poner una chicana para frenar? El mejor circuito del país, que para mí fue San Juan, que bajar la Viborita era cosa seria, porque bajabas a fondo en un lugar donde... Ahora le ponen una chicana para frenar. ¿Cómo es la carrera de auto? Claro, porque si le pones una chicana a un circuito rápido, la seguridad mejora la seguridad. Tenés menos riesgo, menos accidentes. Yo creo que por eso antes se mataba a la gente y ahora no. Ahora es muy difícil que se mate un piloto. Porque te ponen... Pero no sé si estará bien o estará mal, ¿eh? No sé. Para seguridad yo creo que a lo mejor tal vez esté bien. Pero para el deporte no sé si está tan bien. Poco más por agregar. Realmente la faceta humana de García Veiga nos permitió acceder a una forma de mirar el automovilismo distinta. Y una vez más un piloto habla de las chicanas, de la seguridad, de la velocidad de aquellos tiempos y de la transformación del automovilismo en un deporte en el que, en aras de la seguridad, se perdió la mística. Los pilotos eran superhéroes y ya no lo son. ¿Acaso porque el peligro se fue? ¿Acaso porque la velocidad ya no se transmite como antes? ¿Acaso también, lo dijo alguna vez Traverso, porque los autos de calle andan tan rápido que son parecidos a los de carrera? Después el flaco comprobó con un Torino y un BMW que el TC era mucho más rápido que un BM, por fuerte y potente que fuera el auto alemán. Pero la idea de que en la calle se anda mucho más despacio porque no hay capacidad de potencia, de velocidad de curva, de frenaje, como en un auto de carrera, sí se ha perdido. Los autos modernos son mucho más performantes y se asemejan un poco más al comportamiento de un auto de carrera. En definitiva, una linda historia que durante 3 semanas nos acompañó aquí en P1. Le damos muchísimas gracias a Nene García Veiga por el tiempo que nos dedicó, por la pasión con la que nos recibió y contó mucho de lo que pasó en su vida deportiva. Y por supuesto, a nuestro Mesías, Alejandro de Brito, que una vez más fue el que nos nutrió de muy buen material fotográfico para ilustrar la vida de un corredor, en este caso de este piloto arrecifeño. Nos vemos la semana que viene, volvemos a hacer un poco de actualidad, turismo carretera, lo prometido, qué pasa con los Dodge, con los Challenger, con la modificación que tiene el reglamento de estos nuevos autos de nueva generación del TC, y nos reencontramos aquí para después seguir con las historias, esto que ha nutrido tanto en los últimos años a este programa que hacemos con tanto cariño junto a Mauro Feito. Hasta la semana que viene.